I just want someone to send me love. I'll always be there when you wait. You know I like to keep my cheeks dry today. Pero bueno, lo cierto es que más allá de la broma y del afecto que mucha gente te tiene, queremos hablar también de la ley de medios, como decía Pedro, porque vos estuviste militando la ley de medios antes de que esta se concretara, y lo hiciste desde una asociación de prensa, desde un grupo que se conformó acá en Santa Fe, que todavía no estaba en la asociación de prensa, que era Foco, y desde allí militaron esto que es tan importante y que nosotros en este ciclo queremos seguir profundizando. Lo que se logró, lo que falta y bueno, y todo lo que esta ley abrió, ¿no?, en posibilidades a partir de la democratización de la palabra y de considerar a la palabra como un derecho humano, que es una visión nueva de todo esto. Por supuesto, también vamos a hacer un recorrido por lo personal. Me vas a contar además cómo es esto de trabajar en una gestión cultural de un signo político que no es el tuyo. Vamos a recorrer todo ese viaje y ese periplo que hiciste como periodista ambulante, y vamos a ver fotos, vamos a compartir fotos de tu trayectoria, de esos viajes que hiciste. Y bueno, vamos a ver fotos mejor. Y vamos a contar anécdotas aparte de las fotos, ¿sí? Pero bueno, bienvenido y bueno, tenés la palabra. Bueno, gracias por la invitación. Con respecto a la ley de medios, que es lo que planteaba Pedro como disparador, yo creo que, porque por lo que es el público que hay acá, porque con la mayoría somos compañeros de laburo, de militancia y de recorridos distintos, seguramente tenemos una mirada parecida. Yo creo que nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a lo que era en ese momento Focos, el Foro de Comunicación Santafesino. Tuvimos en ese momento, cuando organizadamente en Santa Fe ese tema no estaba visibilizado, la idea de hacerlo visible. Creo que después, en el recorrido posterior, hubo otros compañeros, como por ejemplo, que yo siempre me saco el sombrero, la gente de Farco, a la que en ese entonces nosotros no conocíamos, que hicieron un recorrido mucho más visible y constante y consecuente con respecto a lo que fue la ley a lo que fue la conquista de la ley de medios. En el caso de la pelea nuestra en ese entonces, también tenía que ver con una pelea que iba más allá. Tenía que ver con la reivindicación de los derechos de los compañeros trabajadores de prensa. Nosotros, como laburantes de prensa, no solo nos sentíamos desprotegidos en términos de lo que constituye la palabra, como vos decías hoy, uno de los grandes aciertos de la ley de medios, considerar a la palabra como un derecho humano, ¿no? La socialización de la palabra. Nosotros vivíamos un contexto en el que Santa Fe no tenía tantas empresas periodísticas, en la que los sindicatos o el sindicato de prensa directamente era socio de la patronal. Y yo creo que nosotros, si un acierto tuvimos, fue instalar la idea de que era preciso pelear con las herramientas que teníamos los periodistas, y que una de esas herramientas que teníamos era el sindicato. En un oficio, fíjense que yo le digo oficio y nunca profesión, en un oficio en el que el sindicato en general no estaba bien visto. Y en un país en el que la palabra paritaria, muchas generaciones todavía no la conocían. ¿De qué año estás hablando? Y nosotros, en realidad, Negra, vos me vas a ayudar, Focos, cuando empezamos en el año 2003, en la Santa Fe que empezaba a querer salir de la inundación.
nosotros veníamos con esa impronta, con esa idea. Lo que pasa es que yo creo que el mérito de los que constituimos Focos es que tratamos de armar el grupo. Tratamos de que los compañeros que andaban con la misma idea que nosotros, pero que uno estaba como un paria en LT10, otro estaba sin ser escuchado en el litoral, otro estaba precarizado en LT9, otro estaba trabajando en una FM en un barrio con el sayo de trucha, porque la ley de medios de la dictadura había instalado de que esos trabajadores eran truchos, o esos medios eran truchos, pero también los medios hegemónicos, y estoy hablando de los medios hegemónicos de Santa Fe, no de Buenos Aires, reproducían ese discurso y estigmatizaban a los propios los trabajadores de los medios más grandes, estigmatizaban a los trabajadores de los medios más chicos. Entonces me parece que nosotros el gran acierto que tuvimos fue darle una homogeneidad de juntar esas partecitas para tratar de conformar un todo. Y necesitábamos una herramienta, y esa herramienta era el sindicato. Y necesitábamos decirle a los compañeros que sindicato no era mala palabra, y que paritaria era una palabra que existía. En un ámbito bastante complicado para hablar de esos temas. En ese contexto, y muchos compañeros también entiendo yo que reaccionan, porque cuando viene la inundación, uno sufre la indignación de la pérdida de todo, del origen, de la identidad, de los seres más queridos, pero también sufre cómo le cuentan la inundación. Porque ahí se da el gran pacto del establishment santafesino, en el que juegan radicales pero también peronistas, en los que juegan los empresarios de los medios, una política más vinculada a la corporación que a los intereses del tipo de a pie. ¿Te parece que ahí se visualizó por primera vez ese posicionamiento de los medios? Me parece que se da un contexto apropiado. No sé si es la primera vez o si es un punto fundante. Sí me parece que es un contexto apropiado. Y me parece que ahí nosotros entonces gestamos Focos, pero no, está bien que las cosas deben crecer desde el pie, pero uno necesita un paraguas. Y nosotros buscamos un marco de alianza, no sintiéndonos contenidos por el sindicato, en la que uno podría contar un montón de oprobios. Pero si para muestra basta un botón, la página web de CARSFE, que es la entidad ruralista que preside el dueño del diario El Litoral, que es Gustavo Vítori, el por entonces secretario general del sindicato la tenía inscripta a su nombre. Si para muestra basta un botón, podemos contar un montón de otras. Y no estamos hablando de actores secundarios, estamos hablando de un Vítori, estamos hablando de CARSFE y estamos hablando del diario El Litoral. Y de esa Santa Fe era socia nuestro sindicato. Y nosotros necesitábamos ser protagonistas y ser visibilizados. Por eso nació Focos, con una primera actividad que fue una idea de hacer un festival en el Parque Garay para juntar fondos para la FM Popular, que se había inundado. Entonces Focos es hijo de esa pelea y elige juntar fondos para la FM Popular, no sacarse foto con Vítori o con Barletta. Entonces es un mensaje fundante. Porque no es que no había compañeros trabajadores de prensa que no pensaran eso. No había la amalgama, no había quien los convocara. Ese creo que fue nuestro gran mérito. Y como paraguas, en un contexto de país que estaba recién tratando de salir del menemismo y del desastre del 2001, con una cabeza a todas luces neoliberal, impregnada, como un hecho cultural, porque lo neoliberal en donde más nos golpeó es en lo cultural. En ese contexto, nosotros buscamos un paraguas. Como el sindicato nuestro estaba en la FATPREN, que era la entidad madre, una federación de trabajadores de prensa absolutamente menemista y precarizadora y cómplice, nosotros, en el marco de nuestra militancia, en ese momento en la CTA,
formamos parte de una coalición de sindicatos que se fueron de la FATPREM y forjaron la FETRACOM, donde estaban los compañeros trabajadores de prensa de Córdoba, de la UDBA, de Rosario, de Tucumán. Y en ese contexto nosotros nacemos, y antes perdemos elecciones. Y cuando nosotros hablábamos de todo esto, ahí nomás estábamos hablando de la ley de medios. Todo eso era también hablar de la ley de medios. Entonces me acuerdo que hacemos una actividad, que con, éramos unos pocos, el compañero Pablo Jiménez, con el que fuimos fundadores de ese espacio, y la compañera Gaby Redero, y hacemos una actividad en el centro, en la peatonal, para juntar firma por la ley de medios. Y no sé si estaban todavía Pela o Nico, si ya estaban ustedes, porque yo no me acuerdo en qué momento se fueron sumando otros compañeros, que además todos teníamos 10, 12 años menos, entonces teníamos más energía, hinchábamos las pelotas en todos lados. Y yo me acuerdo que éramos como marcianos queriéndole hacer firmar a la gente a favor de la ley de medios. Hasta te firmaban diciendo, total, ¿esto qué carajo es? ¿Y entonces usted? Yo creo que sí. Ese es un, perdóname que te redondeo, dale. Este es un gran acierto de nuestro grupo. Después seguro que hubo compañeros que tuvieron, paralelamente lo iban teniendo, y otros, por eso yo te hacía hincapié en Farco, otros, muchos no conocíamos, muchos nos largamos. Y en esa construcción que íbamos tejiendo y en la que de un modo quijotesco recorrimos la provincia, fundimos nuestros autos, nos íbamos en colectivo, viajábamos una noche entera, dos, a donde fuera, un congreso, y estábamos armando eso, tenía que ver con lo que se vivía entonces. Yo no tengo un discurso por considerarme, aun cuando hoy no milito ese espacio, un tipo de la CTA, no tengo un discurso anti-CGT. No me considero un piola, un progre o un gorila para decir no, la CGT es un espacio. No, la CGT es el espacio que cuando en este país los trabajadores eran pisoteados, fue creado y después propiciado por el primer peronismo y todo lo que ya sabemos, para que las cosas fueran de otra manera y los obreros dejaran de ser pisoteados. Lo que sí, a nosotros, nuestro contexto histórico nos llevó a formar parte de ese espacio. Nosotros generacionalmente no podíamos estar en la CGT, porque la CGT en ese momento, cuando nosotros nacemos a la vida política de la militancia, era Daer, ni siquiera Moyano, era Daer. Entonces, o antes Triaca, esos eran los nombres para nosotros, y en los medios de comunicación eso era mucho peor. Entonces, del mismo modo que yo digo, tengo orgullo de haber participado mínimamente de ese espacio de la CTA, que no por eso me pongo, como decir, la CTA es contra esto. O por ser de la CTA, creo que lo de la CGT son todos unos delincuentes. No, para nada. Te iba a preguntar, en esa actividad quijotesca, en esa energía que tenían con 12 años menos, en donde militaban por cosas que a la gente le parecía que eran sueños de ustedes únicamente, ¿a ustedes le parecían que eran sueños posibles o no? Sí, yo no sé a mis compañeros, a mí sí. sí, yo creo que... en esto, viste, hay que, para cualquier emprendimiento hay que estar convencido y hay que tener un poco de suerte. Pero si no estás convencido, no hay suerte que ayude. Yo creo que nosotros estábamos convencidos. Estamos. Teníamos, pero además la necesidad nos empujaba demasiado también. Había un parte de eso. Y después tuvimos la suerte necesaria para poder llegar a la conducción del sindicato. Pero... entiendo que sin la convicción que todos nosotros teníamos, no hubiéramos hecho tantas cosas. O sea, nadie lo hace para jugar un ratito a que está militando. Y poníamos, no sé, desde el mango que teníamos, todo. O sea, tenés que estar convencido. Si no, no se puede. Hablabas de ese quiebre que se da acá en el orden local, en los medios, con esos relatos periodísticos acerca de la inundación. ¿Hay otro quiebre que se da a nivel nacional y también tiene anclaje local?
con lo del 2008, con la 125? A nivel local, no sé, porque esta es una provincia que tiene una tiene su complejidad en esos términos. Sí, yo no tengo duda que se da un quiebre. A uno, por estar a favor del gobierno en ese momento, no le quedaron ni amigos en Facebook. Esa es la realidad. Me parece que, contrariamente a lo que maneja como discurso la oposición política y mediática, la idea, más allá de lo que cada uno opine, ya con el diario del lunes, y ya amarillento el diario del lunes, porque pasaron, ¿cuántos años? 2008, estamos hablando ya, pucha, pasaron 6 años, ¿no? Más allá de lo que cada uno opine del tejido del acuerdo de la 125, en la que tampoco uno elige, tiene ni la sabiduría ni el conocimiento de esa realidad para hilar fino, para decir el gobierno acá acertó, acá se equivocó. Yo he aprendido una cosa de chico, que es que cuando la sociedad rural está de un lado, yo tengo que estar del otro, y seguro me voy a equivocar nada. Entonces, en ese contexto, por supuesto que yo estuve a favor del gobierno durante la 125 desde el día cero, pero me parece que lo que hacen aparecer los opositores mediáticos y políticos en torno a la división del país, lo que se ve como una cosa negativa, yo lo veo como algo positivo. Porque si no, ¿cuándo nosotros podíamos pretender instalar mínimamente nuestro discurso? ¿Cuándo? ¿Cuándo en un diario? ¿Cuándo en una radio? ¿Cuándo con los compañeros charlando? A mí me parece que el kirchnerismo instala la idea de que las cosas hay que discutirlas y hay que pelearlas. Y el tipo que vive en un barrio, que es laburante, que se quedó sin laburo en los 90, que el tipo de la resistencia peronista, más allá en el tiempo, el tipo, por citar la línea histórica, que antes adhirió al país que se estaba armando al federalismo, ¿cuándo consiguió las cosas sin pelearla? Entonces, a mí me simpatiza mucho la idea de lo que para los otros es un error, que es la confrontación. Porque la verdad que las únicas veces que los despojados en este país tuvieron algo fue cuando se confrontó. Cuando, les pregunto yo a ustedes, los que más tienen dieron las cosas de onda. No, las cosas se consiguen peleando. Y lo que el kirchnerismo nos demostró a nosotros, y lo que a mí me seduce, sobre todo, que el kirchnerismo es peleador. Toda una definición. Y Turco, bueno, se concreta después de toda una movida a nivel nacional la posibilidad de que se vote en el Congreso la nueva ley de medios. Uh-huh. Vienen las apelaciones, los recursos que interponen. Sí. Primero fuimos al Teatro Argentino. ¿Cuándo se presentó? Yo lo recuerdo siempre porque viajé uh-huh. con Jorge Hoffman y me garpó la claro. nafta. Ah, bueno, por eso lo recordás. Sí que... Estaba Marcelo Delfort también. Los tres fuimos. Sí. A los tres nos garpó todo. Entonces, mirá si no me voy a acordar. Ahí es cuando se presenta el anteproyecto de la ley. La Bayugar no dice nada, ¿eh? Yo creí que me iba a salir a bancar. Claro. Está bien, se concreta la ley de medios, sí. Pero hacen todavía falta cosas, falta profundizar sí. todo esto que le da marco a la ley. Y de alguna manera vos también has cuestionado eso en algunos paneles acá, incluso en el Solar, donde decía tenemos que pegarle un tironcito de orejas a quienes están al frente del AFCA para que apuren determinadas cuestiones. Ahí estoy con mi amigo para que no le da el pedo. Che, no, yo digo esto. Primero, que no lo diría al aire, creo que este es un ámbito en el que lo podemos decir porque uno recorre las mesas y somos todos del palo, ¿no? No, yo soy del palo Oliver, todo lo otro no del palo. Y ellos no. No, yo digo,
esto. A mí me enoja en un punto, hasta lo discuto con mi compañera, que es más defensora de eso que yo. A mí me enoja, en cierto modo, cierta política comunicacional del kirchnerismo. Y me parece que hoy nos está faltando la decisión política que nos permita que aquellos que pelearon por la ley de medios sean visibles. Yo creo que ¿cuántos años? Porque yo soy muy malo con lo... Ya pasó el tiempo. ¿Cuántos años hace que tenemos la ley, Dani? Seis años. ¿Eh? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Qué es lo que yo cuestiono? Que en cuatro años, mientras la pelea con el grupo Clarín es una pelea que es preciso dar, que es preciso dar, en todo caso, por todo lo que yo decía al principio, mientras esa pelea con el grupo Clarín es una pelea que es preciso dar, eso no nos tiene que distraer de que no es posible que nosotros hoy no tengamos una decena o una docena de canales en el interior del país para que la pelea comunicacional sea más justa. No es posible que las radios comunitarias, que fueron el motor a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias para que la ley de medios saliera, hoy tengan que penar a ver si en un programita, en un concursito, presentar un proyectito, pueden tener unos mangos para generar la comunicación popular. Yo creo que esa es una decisión política, y las decisiones políticas se defienden con un respaldo económico. Y me parece que en ese contexto, por ponerle números, yo no tengo el discurso gorila contra el fútbol para todos. Celebro el fútbol para todos, y si el fútbol para todos valiera el doble, igual habría que tenerlo. Pero creo que con la mitad de lo que vale el fútbol para todos, hoy nosotros podríamos tener a todos los compañeros de las FM populares, barriales, comunitarias, teniendo un pasar digno, y a los trabajadores de esa radio cobrando un salario. Me parece que en esos términos hay que discutir la pauta oficial, no del discurso de los gorilas, que la pauta oficial se va toda al fútbol para todos o que le quitan a... No, necesitamos más pauta, pero para bancar eso. Necesitamos que en los centros urbanos de nuestro país, que son, además, en esos términos es un país fácil, porque el país no tiene más de 10 centros urbanos concentrados. Necesitamos que tengamos los canales. No puede ser que comprar un pliego valga más que los que un grupo que hace comunicación popular, comunitaria o lo que fuere, va a ganar en 5 años en todo el equipo. Porque entonces nos estamos excluyendo a esos compañeros y peleamos la ley para otra cosa. En eso sí yo puteo al gobierno. Y conste que lo puteo y lo digo acá. No lo diría ni al aire en la radio, ni lo escribiría en ningún medio, ni mucho menos lo diría en otra entrevista en donde se estaría sabiendo que le doy caldo de cultivo a los que han peleado para que la ley no saliera. Entonces esta parte no la subimos a internet. Claro. Editamos. No, por favor. por favor. Sí. Está, esa es tu visión. Pero también me interesa la visión que tenías como estudiante de comunicación. Y bueno, yo nunca estudié en realidad. Cuando ibas a la universidad y decías que estudiabas comunicación. Sí. Porque había allí en aquel entonces, estamos hablando de este siglo, ¿no? El 2001, 2002, ¿cuándo? O antes. Para, no, qué hijo de puta, te vas, boludo. No, estamos hablando de qué año cuando estudiabas. Y yo empecé a estudiar en comunicación social en Paraná en el año 90. En el 90. Uh-huh. 1990. O sea que pleno menemismo. Pleno menemismo. Ya tenía 40. Sí. Ya era grande. Porque antes pasé por decoración de interior y no quedé, bueno. Bueno, y ahí... ¿Cómo vivías digamos, la expectativa de ser comunicador, periodista? De joda, ¿te parecía que, bueno, pero la facultad, ¿te parecía que era importante que podías después anclarte en los medios haciendo lo que querías? Sí. Bueno, a mí, nada, hablando en serio, a mí lo que me pasó es que yo
empiezo la facultad en marzo, abril, y la dejo en mayo. No, empiezo en marzo a abrir la facultad y entro a trabajar en LT10 en mayo. Entonces yo no viví el proceso de la expectativa que a todos los que vamos a estudiar comunicación recibirse nos genera para trabajar. De ir al medio y recibirme para trabajar. Claro. Pero sí, es real que, fíjense, por eso yo digo, lo que yo decía hoy tiene que ver con los contextos históricos que se viven y que son muy dinámicos. La realidad es que en el año 90, si vos no laburabas o en el litoral o en el Canal 13 o en algún experimento de diario que siempre ha habido en Santa Fe de matutinos, en un momento fue el propio Litoral que lo hizo, antes los más viejos hicieron el Nuevo Diario, Noticias, nosotros laburamos en el diario La Provincia, el propio Litoral sacó el matutino y ahora está el 1. Siempre hubo experiencia de radios de diarios matutinos. Pero vos tenías el Litoral, la alternativa con ese diario matutino, que en general siempre se caracterizaba por vender y pagar poco, vender poco diario y pagar poco. Canal 13, LT9 y LT10. El cable era muy incipiente el cable, que era cable video, y estaba la FM9. Y Radio Nacional, casi siempre, y como es considerado ahora, era una cosa marginal. Entonces, sí que yo no viví ese trauma de conseguir laburo. Tuve suerte, conseguí laburo enseguida. Pero sí estaba la idea de que si vos no entrabas a laburar ahí, estabas al horno. Eso era lo que sufrían mis compañeros. Era muy chica la oferta en una época, década del 90, digo, en el que paralelamente el menemismo genera un auge de la comunicación en términos de la tilinguería, pero empieza a privatizar los canales, a privatizar las radios, a generar como una bienaventuranza para laburar, como que había mucho más laburos. Pero eso no pasaba acá. Acá había 5 ofertas laborales. Entonces, entrar ahí, esto es un tema. Y yo creo que también, no lo digo que de todos, pero sí de algunos compañeros, que los que logran pertenecer, a veces se olvidan de dónde vienen o por qué pertenecen, o que hay otros que algún día les tiene que tocar la misma suerte. Y eso creo que va generando cierta casta o cierta pretendida élite que conspira con los otros compañeros, que son los que no pudieron entrar. ¿Tu trayectoria la hiciste en el ET10? Claro. Mayoritariamente, sí. ¿Y desde el deporte? ¿Eh? Desde el deporte. Con el periodismo deportivo, claro. Sí, sí, yo empiezo a trabajar como periodista deportivo. ¿Por qué elegiste el deporte? Y porque era lo único que sabía hacer. Ajá. Pero sí, de ahí, digamos. Me gustaba. Sí, pero además del deporte también. Se transpiraba mucho menos que jugando. Claro, sí, seguro. Pero te ampliaste también, y sobre todo en periodismo se transpira menos. Claro. Pero te ampliaste desde el deporte como otros periodistas deportivos. Me estoy acordando del Gordo Soriano. Uh-huh. Bueno, sin ser periodista, Fontana Rosa también desde el humor plantea el deporte, pero con posibilidades literarias. Es decir, para que de alguna manera desde el relato deportivo uno pueda empezar a reconocer historias, elaborar y trabajar personajes. Y esto lo empezaste a hacer. Sí, en realidad. Tenés 3 libros escritos. ¿Cómo? Tenés 3 libros escritos. Sí. En realidad la beta de que no me interesara solo el fútbol, como la idea de decir, bueno, a ver con cuánta mina se acuesta tal jugador o en cuánto lo vendieron, yo lo tenía una relación diferente con el juego y me profundiza esa beta mi relación con estos dos tipos, con Walter Saavedra y con el Flaco Vergesio. Cuando uno entra a un medio de comunicación a los 18 años, a veces se entiende que lo que está bien es lo que hacen los tipos que uno tiende a idealizar. Entonces, si estos dos señores hubieran sido dos coimeros, capaz que yo decía, pues está bien coimear. A nosotros, yo les cuento una anécdota. Un día cae un tipo, no interesa dar nombre, pero cae un tipo, entonces dice, para hacer una nota de X tema. Hacemos una nota, sí. Bueno, ¿y cuánto es? No, ¿cómo cuánto es? Sí, ¿cuánto es la nota?
No, ah, no, ¿cómo no se cobra? No, porque fulano, dice, y ese fulano es un tipo muy conocido, fulano, dice, me cobra tanto. Entonces yo digo, cuando vos tenés 18 años, a lo mejor si aprendés que las notas se cobran, y bueno, ya aprendiste así. Yo en eso tuve suerte de dar con tipos como ellos, que tenían una relación con la literatura, una relación diferente con el fútbol. Y después la beta del humor creo que la tengo innata. Me parece que eso se tiene, que se adquiere mucho en la calle. Y que después sí yo lo he ido como profesionalizando, porque cuando me embarqué a hacer La Pulpo todos los días en radio, ¿qué digo profesionalizando? Yo necesitaba sentarme 2 horas a leer los diarios todos los días para tener contenido y por lo menos 1 hora y media más para que desde esos contenidos yo pudiera producir humor. Y después el hecho, o sea, me fue creando compromiso eso. Pero creo que si no tenés una dosis de la cosa innata, igual no lo podés hacer. Acá hay un humorista presente, un humorista nacional y popular, que me decía, el turco trabaja desde el sarcasmo. Claro, yo sí. Le decía desde la ironía, no, desde el sarcasmo, me dijo. Y, ¿quién es Viso? ¿Te dice eso? Está por ahí, sí. Y vos que te explique él, entonces. No, ya me lo explicó, sí. Y La Pulpo fue eso, sí. Antes que Barcelona, sí. Porque muchos, algunos dicen, bueno, pero es una copia de la Barcelona, La Pulpo. Y yo le discuto, no, pero esto apareció antes, porque apareció en radio, claro. Cuando todavía La Pulpo no era en papel. Y desde la ironía o desde el sarcasmo, como dice Raúl, lo que planteabas era de alguna manera otra mirada sobre esa temática que traían los diarios y las informaciones en general. Sí, puede ser, es verdad lo que dice el amigo Raúl, pero yo lo que creo es que a veces, no sé, por ahí acá hay varios que son periodistas, por ahí puede con lo que les pasa. Yo no soy un tipo constante y soy fácilmente, me distraigo fácilmente. Me pasa como estudiante y soy un tipo que va cambiando las cosas que va haciendo, me aburren enseguida las cosas. Y me parece que el humor me permite hacer periodismo desde un lugar que es de remate permanente. Es más repentino. Desde ese lugar he sido bastante más fiel a trabajar haciendo humor. De hecho, La Pulpo, ¿cuánto tiempo la hicimos en papel? Sí, por ahí, no sé. La Pulpo en papel estuvo muchos años. Inclusive cuando yo fui a ser el periodista ambulante, seguí haciendo La Pulpo, que eso me desgastó muchísimo. Porque todos los meses paraba en algún lugar... Y leía los diarios por internet y le mandaba el contenido al diseñador, que es el Perú Serra, y él la hacía y la mandaba a imprenta y después otro compañero la distribuían. Entonces, ¿llegaron a distribuir 3.000 ejemplares? Y mirá, yo no me acuerdo cuánto imprimíamos, pero sí te digo que nosotros llegamos a vender 1.500 revistas, lo cual en Santa Fe es una bocha. Y sí, a repartir 2.000 tranquilamente. Entre distribuidora, entre vendedores que le dábamos la revista para que la vendan, entre suscriptores. Y era todo a pulmón.